May isang Pinoy na boksingero na talaga namang gumulat sa mga Amerikano at nagpaiyak na mga Mexicano. Ito ay bata ni Boboy Fernandez na dahil sa kapayatan ay talaga namang pinagtawanan ng mga banyaga, lalo na ng kalaban. Personal siyang pinili ng undefeated na Mexicanong kalaban upang pagpraktisan dahil sa sobrang payat nito ay hindi daw pagpapawisan ang Mexicanong kalaban. Isang bulati na lang daw ang hindi pa nakakaperma para bumigay ang kanyang lampayatot na katawan. Ngunit pagkatapos ng 10 round na kanilang bakbakan, bugbog sarado ang inabot ng undefeated na kalaban at natikman nito ang kanyang kauna-unahang pagkatalo sa kamay ng ating kababayan. Si Richie Calunsag Mepranum o mas kilala bilang Richie Mepranum ay ang tinaguriang magnum ng Philippine boxing. Siya ay bata ni Boboy Fernandez na nagmula rin sa maasim sa Rangani, Philippines. Dahil sa hirap ng kanyang pamilya ay nanatiling butot balat ang ating bida. Kamote, saging, balinghoy ang pangunahing kinakain nila, kaya kahit payat, sobrang batak naman ang katawan ng ating bida. Kaya madalas underdog ang tingin sa kanya dahil sa pangangatawan na sobrang payatin. Kaya sa pag-aakala na madaling kalaban, pinili ng undefeated na Meksikano na siya ay kalabanin. Si Hernan Marquez ay tinaguri ang Tyson dahil sa lakas nito. May record na 27 na panalo, 20 sa pamamagitan ng KO at hindi pa natatalo, at ipinagmamalaki siya ng buong Mexico. Samantalang ang ating pambato ay meron lamang 21 na panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at isang talo. Kaya heavy underdog talaga dito ang ating boksingero. Round number 1 pa lang, grabe na ang palitan ng dalawang boksingero. Pero kahit na payatot, mas nanaig ang liksi at lakas ng ating pambato. Entrenamiento mundial haciendo su sparring como un boxeador. Tiene superior, no es tan agresivo, pero es más, se le puede decir que es un poquito superior técnico, así es que precisamente está en la esquina. Uno de los entrenadores de Mepranam sigue mostrando boxeador de las Filipinas. Tiene todo su, ya como zurdo, Tyson Márquez, aunque está llevando el boxeador filipino, usando su rapidez y sus ángulos, su movimiento. ¡Oh! ¡Qué bien! Bueno, eso lo dejaron ahí. Pero lo motivó. Motivó ese golpe filipino. Atacado para 10 a Santos este combate. Sangani, Filipinas. Honra para el filipino. No lo puedes dejar pensar mucho. Lo tienes que brincar, lo tienes que comenzar. Le da buen derechazo Mepranum, pero vuelve con el contragolpe. Bien, sí. Tyson Márquez, y lo hace titubear un poco, lo desbalancea. Pero está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo más la cabeza, está entrando más, está cortando. 29-28. Y pues no puede dejar Tyson Márquez que lleve la iniciativa. Tiene que comenzar a trabajar, vuelvo a decir lo mismo, a trabajarlo. Los bajos, pegar, si tiene que pelear sucio y el refri lo deja, que lo deje hacer ese tipo de pelea. Y los resultados ahí están dentro del cuadrilátero. Hasta los veteranos que hemos visto. Míralo, siguen, sí, peleando, como Jerry Peñalosa, que es un guerrero. Ajá, de también ley. Es un peleador zurdo, parece que tiene mi edad, 37, 38 años. Y pues todavía está peleando en muy buena forma. Sí. Y bueno, Richie Mepranum es jovencito, solamente 22 años de edad. Tyson Márquez empezó a boxear a los 12 años de edad. Al ver a José Luis Castillo cómo regresaba a la comunidad, estar entre los muchachos y inculcarles el boxeo ahí en Empalme, Sonora. De ahí le nació la pasión y aquí está el resultado. Un muchacho invicto con marca de 25-0, 18 knockouts. Y ese poderoso golpe que le ha dado a los knockouts, hasta ahorita inexistente. En la tienda Joe Brand, en McAllen, Texas. Y hablando del Valle también, pues mañana viene mi familia también, a mi hermano Aldo Márquez. Tengo amigos que vienen acá, su señora, la hija de Erimburgo, Texas, Julie Wiñiño. Y les va a gustar el boxeo Pacquiao Clotti, pero aquí les está gustando.
desesperado, está ansioso. Y eso se va a quedar rumbo a una derrota quizás. Pues vamos a ver. Entonces por arriba y abajo utilizando muy bien su alcance, otra vez ahí su rapidez. Dos, tres golpes rápidos, no puede Kaiser Matos con la rapidez. Y empiezan a corear México, sí. México aquí en el Texas Ballroom. Otro boxeador filipino que tengo que mencionar, que me dejó con la boca abierta de lo bien que boxean. Y vean nada más los filipinos ahora coreando Filipinas. Y estoy hablando de Nonito Donaire. El Flash, ese filipino Flash. Los boxeadores filipinos tienen mucho talento. Y obviamente la motivación es Manny Pacquiao. Quiere por libra el mejor del planeta. Sí, del planeta, así es. Ahora Tyson Marquez ha encontrado 3-4 golpes que han podido con los boxeadores atletas en general, pero vemos aquí a Mepran, un hombre de pocas palabras esta mañana, pero de muchos golpes por la noche en este combate de Top Rank Live, la pelea estelar. Regresamos. Encerradita, mira los brazos arriba, los codos hacia adentro. Oh, luego izquierda, intercambiando guamazos, pero llegó más certero el golpe del filipino. Y bastante paciencia que también tiene Adrián. No se desespera, mira, no se desespera. Lo que me gusta, lo que es de preciso, mira, el jab ahí sólido. Cómo hizo la cabeza hacia atrás de Márquez. Y es preciso con sus golpes también. O sea, no gasta ninguno. El que ha gastado muchos golpes es Tyson Márquez. Míralo, el jab ahí bien bonito, tocándolo dos, tres veces y luego la recta por el medio. Mira la gente. Richie Mepranum tratando de convertirse en el primer hombre que vence a Tyson Márquez, el sonorense. Pero con gente como Tyson, con solamente un golpe, se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta, regresamos en español, junto a Raúl el Diamante Márquez, Adrián García Márquez, con ustedes. O hace trabajo en la esquina, le dicen otras instrucciones, y hasta ahorita Tyson Márquez no hable. Tú bien sabes cómo es eso. Un boxeador ya descarga tanta energía y está chupando aire en los últimos asaltos. Se ve cansado y ya está tirando golpes de desesperación. Que si Mepernan tuviera un poquito más pegada o pusiera las combinaciones más así juntas, ¿verdad? Más rapidez. Que Tyson Márquez está creciendo un poco aquí en este último, bueno, no último, sino a un par de asaltos de que termine ese combate pactado para 10. Intercambiando golpes, Mepranum vuelve con la izquierda que ha sido mortífera para el Tyson Márquez esta noche. Esos contragolpes le han hecho daño y le están robando también la energía. De golpes, ahí Tyson Márquez haciendo un poquito de tentando, pero nunca hay que hacer en boxeo. Que tenga la pelea ganada, ¿cómo va a bajar las manos? Hay que mantener las manos arriba como lo está haciendo ahorita. Y si se le mete adentro Márquez, pues abrazarlo. Esperar que lo separe el referee. Y ahora tiene la pelea ganada de 78 a 73, vuelvo a decir, mi tarjeta extraoficial. Y bueno, qué peleón se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos algo perdido aquí. Cada función tenemos este tipo de peleas. Y es lo que me gusta a mí, es lo que le gusta al público, es lo que le gusta ver. El público lo está viendo aquí en persona y la gente que lo está viendo también por televisión. Fuegos artificiales en Top Rank Live, ya es costumbre. Y vimos, ¿no? El Cherry Bomb de Sonora. Tyson Márquez, que tiene marca de 25-0, que está en peligro esta noche en Dallas, Texas, en el Gaylord Texan Hotel de Grapevine. Pausa y volvemos con el último asalto de la pelea de la noche. Mepranum haciéndolo fire ahí, y viste, no, es joven todavía, puede regresar después de una derrota de este tipo. Y como hemos dicho en el pasado, siempre de una derrota se aprende. Y esperemos qué es lo que haya pasado esta noche contra Tyson Márquez. Y va a llamar la atención Richie Mepranum. Vamos a seguirlo también desarrollo. Solamente dos derrotas en su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primera derrota y 25 victorias. El buen trabajo, el buen contragolpeo, el buen movimiento. Tú lo señalaste en el primer asalto, Raúl, lo señalaste previo al combate cuando estábamos platicando. ¿Qué es lo que le puede hacer Mepranum entrando al combate ser escurrido? ¡Oh! Vean nada más. Otra vez, otra izquierda, perdón que te interrumpí, pero no. Era impactante, impresionante. Sigue, fíjate, ya es round número 10 y todavía la condición que trae, la pegada que trae.
Uf, ese zurdazo y cabeceo mortífero esta noche para Tyson Marquez. Regresamos. Unánime. Nagulat talaga ang mga Mexicano at mga Amerikano na nanonood sa venue sa ginawa ng payat na Pinoy na boksingero. Walang round na naipanalo ang undefeated na Mexicano, kaya malinaw na panalo ang ating pambato.